Humphrey? Kate? I am the storm that is approaching. Feliz año, gente. Inicia 2024 y como un youtuber sin pega y con hambre de visualizaciones, he decidido empezar este año de la forma más el Arca 2005, la película completa en Disney Plus posible. Así es, con furro. Y no solo con furro, sino que con una de las películas furries más trascendentales de la década pasada. Una obra popular tan masiva que tiene 8 películas, ¡qué mierda! ¿Qué? Es como el Harry Potter de los furries, pero claro, si Harry Potter hubiese sido hecho con 3 días y con el pene. Serás un alfa ingenioso. Aprende a mantenerlo. Crest Animation fue un estudio de animación que hizo películas mediocres como La Princesa Cisne o Alpha y Omega. En 2013 el estudio estaba en la bancarrota, por lo que se terminó anexando con Splash Entertainment, un estudio que produjo películas aún más mediocres como Norm of the North y sus secuelas. Mientras tanto, Crest Animation se dedicó a los siguientes años a solo sacar secuelas de La Princesa Cisne y Alpha y Omega, dejándonos con un total de 9 películas de La Princesa y 8 del contenido de sexo gay furry. Es curioso porque la primera película no fue un éxito, ni siquiera uno moderado, y las siguientes se hicieron con tan pocas ganas que las portadas de todas estas películas se hicieron con menos cariño que juego de Pokémon. Esta es la portada de Alpha y Omega 2. Esta de Alpha y Omega 3. Y esta es otra más. Y sí, como pueden notar, todas tienen los mismos renders. Pero no estoy aquí para hablarles de la secuela, sino que vamos a recordar a la película más insípida y con menos esencia de la historia de las películas furries, Alpha y Omega. Les advierto que busqué esta película en todos lados y ni siquiera está disponible para renderla en mi región, por lo que pido disculpas de antemano por la calidad. Básicamente esta weá se verá peor de lo que ya se veía. La película inicia con un montón de lobos bajando en trineo. Lo que no saben es que es una referencia a una película animada de culto que había salido años antes que iniciaba de la misma forma. La granja. Mientras los chicos hacen cosas de chicos por vivir menos, las chicas solo corren y hacen parkour de lobo. Más capaz de la mejor alfa de la historia. Aquí conocemos a nuestros protagonistas, que no se llaman Alpha y Omega, sino que se llaman Humphrey y Kate. Ella es una alfa y él un omega, por lo que es imposible que vayan a estar juntos por las reglas milenarias de... O te lo pueden escupir en la cara. ¡Sexo! Aquí aprendemos que Kate es una loba alfa, líder única en su especie, quien deberá mantener el equilibrio en todas las tribus. Mientras que Humphrey es solo el gracioso. Los alfa y los omega no se mes... ¿cómo se dice? Pasa un tiempo y vemos que los chicos están haciendo exactamente lo mismo, mientras que Kate es una chica innata que será el líder de la manada, y es tan buena que no logra cazar ningún ciervo y nos entrega una copia y pega de una escena del Rey León. También nos damos cuenta de que, además de discriminar la jerarquía, los lobos discriminan a las lobas vegetarianas, porque no lo sé, reírse de los vegetarianos es un algo, supongo. ¡Prepárense! Bien, Omegas, el deber llama. ¡Kate! ¡Wow! Eso fue... decepcionante. Y si creen que eso fue decepcionante, déjenme mostrarles una muestra del tipo de humor que tiene esta película. ¡Se burlan de nosotros! Esa es una tonada con la que no quiero aullar. Él es gracioso. Resulta que esto es una historia romántica, tipo Romeo y Julieta, en donde Humphrey quiere culiarse a Kate. Pero Kate debe culiar a un lobo semental de otra tribu. Porque sí, el padre de esta película nos presenta un aburrido conflicto entre lobos del este y los protas. Básicamente esto es Romeo y Julieta, pero sin la parte divertida. Y si creían que las lobas vegetarianas eran el personaje más salvaje, es porque no han conocido a la madre de Kate. Si alguno de ustedes lobos lastimó a mi hija, personalmente, le voy a arrancar los ojos y se los meteré por el pescuezo para que vean mis garras abrirles la central.
en general, toda la película se basa en los padres siendo bien racistas mientras que la juventud trata de cambiar esa mentalidad retrógrada. Y así conocemos al villano de este filme, o algo así, se llama Tony. ¿Cómo podéis tener un villano llamado Tony? Lo que nos lleva a una escena en donde literalmente repiten lo mismo que han dicho en toda la película. Creo que eres un lobo loco. ¿Sí, eh? Sí. ¿Sí, eh? Sí. ¿Sí, eh? Sí. ¿Sí, eh? Sí, ok, me vendieron la cumplida para la película. Sí. Luego del discurso de nuestros hijos deben casarse por la prosperidad de la manada y conocerse en el aullido nocturno, y de una transición de miedo digna de Marvel, pasamos a esto. No soy un experto, pero siento que en las weas furries hay una regla simple: o la wea parece humano o parece un animal. Pero animales actuando como humanos se ve mal. Muy mal. Se supone que esto es un número musical, pero la canción no tiene letra y la coreografía es básicamente esto. Los lobos quieren culiar desesperadamente, pero Kate aparece y... Kate is hot. ¡Weón! ¡Son perros! ¡Dejen de ser tan sugerentes! Kate se encuentra con el hijo de la manada del este, quien es perfecto en todo menos aullar. Por lo que solo bastó de eso para que lo deje plantado. ¡Ni siquiera le dio una oportunidad! Humphrey fue a consolar a Kate, pero amor recibe un disparo de dardos, lo que nos lleva a lo que puedo describir como... una escena. Resulta que nuestros héroes fueron transferidos a una reserva en donde se enteran que... fueron reubicados para... repoblar. Aquí también conocemos a estos dos pájaros, que son el alivio cómico de la película. Luego simplemente tenemos una escena de slapstick cómico con más chistes de culos de animales, Jesucristo, perdóname. Y los pájaros le explican a los lobos que están en una reserva, pero que los ayudarán a volver a casa. Por lo que ahora la wea pasó a convertirse en una película de aventura, en donde los protagonistas deben recorrer un gran camino para volver a casa. ¿Estoy viendo todas las tramas de películas de animales en esta cosa? ¿Qué sigue? ¿Felidae? Wey, ya es la segunda vez que tiro esta referencia enferma, weón. El día se ve bonito. Y también mi mujer. Me sorprende que nadie haya hecho una página en Twitter subiendo esa frase todos los días. Al final, Alpha y Omega se suben al camión y empieza su travesía. En donde de la nada Kate empieza a tener una visión en donde las tribus se pelean. Mientras nuestros protagonistas no hacen nada, vemos como la hermana de Kate y el lobo que rechazó empiezan a tener química. Eres una Omega graciosa. A ver, hazme reír. Volvemos con nuestros héroes. We stopped. ¡Basta! ¡No me van a parecer atractivos! ¡Dejen de intentarlo! Humphrey quiere mear, por lo que se baja del auto y hace cualquier cosa menos mear. Pero lo ven unas personas que se asustan y luego esta escena ocurre. Oh. ¿Qué? ¿Cómo mierda falló? Pero para pasar el mal rato, Humphrey se pone a hacer más cosas chistosas. ¡Vete de aquí! ¡Lárgate, lluvia! ¡No te quiero aquí! ¿Qué haces? Es el baile de la lluvia, para que deje de llover. Quiero semen. Lo malo es que baila tanto que no se da cuenta de que Kate muere. A la mañana siguiente los lobos se encuentran con los pájaros super chistosos otra vez. Ah, por cierto, son franceses. Ese es el chiste. Las aves básicamente le dicen: ¿cómo perdieron el auto? Ahora tendrán que cruzar la montaña para llegar al tren y que se los lleve a Jasper. Así que la aventura continúa. ¿En dónde lo abordamos? ¿Dónde lo abordan? Miren esto. Humphrey se pone a jugar con una osa en la nieve, pero se termina pasando de la raya. Tú lo pediste. Lo que hace que la mamá se enoje y nos dan otra larga y ridícula escena de acción en donde los ataca un oso y luego son tres osos, luego un oso los persigue en un tronco y luego les dan cocaína. Finalmente los dos logran llegar al tren y otra escena romántica ocurre. ¿Saben?
Mientras esta historia ocurre, tendremos otra en donde los personajes secundarios comienzan a sentirse atraídos. El lobo le enseña a la loba con voz de Hinata a ser más segura y mostrarse más, mientras que la otra le enseña a aullar bien. Ya saben, sin dejarlo tirado. Y realmente es más interesante que la de los protas. Ambos tienen defectos y se ayudan a solucionarlos. Eso es lindo. Y también eso es un gran logro para ser Alpha y Omega. Pero por otro lado, Humphrey es un idiota y Kate una p***. Y no es como que estos dos se esfuercen por llevarse bien. Es más, solo se miran feo y dan cringe mutuamente. Hasta los monos de M&M me producen más romance que estos dos lobos. Este romance es más interesante y creíble que este otro. Pero bueno, el villano ve a su hijo con la loba blanca y se pone en plan: ¿cómo te atreves a aullar con una loba blanca? ¡Se acabó! ¡Vamos a la guerra! Y efectivamente, los lobos del este invaden el valle. Pero afortunadamente, Kate llega y detiene a los lobos. La intención era que repobláramos. Kate le dice a todo mundo que se casara con Garth. Y la paz vuelve a las manadas, pero el corazón de Humphrey queda roto, por lo que decide irse del valle. Para este punto creo que ya pueden predecir lo que va a pasar. Llega el día de la boda y... están aceptando su olor mutuamente. Oh, oh, y se mordisquean a Zuril. Pero bueno, Kate se pone en plan: lo siento padre, no amo a Garp, amo a Omega. Y todos actúan sorprendidos. Y eso no es todo, porque el otro lobo también se pone en plan: padre, a mí también me gusta una Omega. ¿Qué le has hecho a mi hijo, Winston? Amo lo dramática que busca hacer esta película, pero han pasado tantas weas en tan poco tiempo que no me podría interesar menos todo este conflicto. ¿Un Alpha y un Omega? Dave, ayúdame. ¡Sí, no! ¡Debe ser toda una sorpresa! No me sentía tan spoileado por un título desde John muere al final. Y es así como la guerra estalla, y dura solo 10 segundos porque aparece una estampida de ciervos y ataca a todos, incluyendo a los dos líderes viejos. Pero la película le sigue dando cuerda a la tabla de la granja y Humphrey y Kate salvan a los viejos. Aventureros del mundo. Te dije que somos un buen equipo. ¿Tú lo dijiste? ¿Qué no lo dije yo? ¿Cómo es posible que estén tan tranquilos en medio de una estampida? ¿Siquiera es esto posible? Oye, ¿y qué desayunaste hoy? ¿Yogur con cebolla? ¿Yogur con qué mierda, weón? Pero al final Kate es golpeada y muere. Y mientras todos lloran, el tiempo retrocede y Kate revive. Y luego, sin ningún motivo, los padres ahora apoyan a sus hijos y aparentemente todos se llevan bien al punto de que todos están bailando en otra orgía de lobos. Al final Hinata y el otro secundario quedan juntos, como también Humphrey con Kate. Y así termina esta ópera prima furra. Y se preguntarán, ¿qué me pareció? ¡Un menudo pedazo de mierda! Ciertamente esta película es mala. Es una mala película de amor, una mala película de aventura, una mala película animada y hasta incluso una mala película furra. Los protagonistas son personajes que parten de una forma y terminan exactamente igual. Humphrey es un pendejo que intenta ser chistoso y jotea a Kate. Al final sigue siendo así, solo que ahora tiene a Kate. Durante el filme nos intentan vender esta pomada de que ambos son tal para cual, pero no. Solo pelean, solo discuten. No hay ninguna interacción que se vea genuinamente romántica, sino que son intentos forzados como hacerlos aullar porque son lobos y eso es... ¿romántico? La animación no está mal, o sea, algunos diseños están culerísimos y me inquieta mucho cuando los hacen moverse como humanos cuando solo tienen características de perros. La película también intenta ser un musical, pero todas las letras son puros perros aullando. También ocurren muchas cosas que simplemente pasan y ya. Como los jefes lobo volviéndose amigos tan fácilmente después de todo ese cuento de las tradiciones antiguas. Realmente no es una película que recomiende, es aburridísima incluso para un niño. Gracias a los miembros por apoyar el canal. Y el fanart de esta semana es de Micha y este lindo dibujo que me dio en el evento en el que estuve. Realmente aprecio muchísimo el gesto y me hizo demasiado feliz. Si quieres saber más de los eventos en que estaré o si quieres que un dibujo tuyo salga en algún video, no dudes en seguirme en cualquiera de mis redes sociales. Síganme en mi canal secundario, en donde hago directos y streams todas las semanas jugando cosas o simplemente haciendo temas nuevos. Síganme en mis redes sociales, en donde soy bastante activo en todas ellas. Y si gustan, también pueden unirse al servidor de Discord de la aldea Siberion y participar en la radio que suelo hacer cada tanto. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Sir y nos vemos en el próximo video.